Linda, 9 y 36 minutos de la mañana. Bienvenidos a este programa, tu programa, El Sur Despierta, también a través de la sintonía 106.7. Y por supuesto, como vas a poder comprobar ya, ya prácticamente eh, ahora mismito, en, un, en unos minutitos, todas nuestras plataformas, redes sociales, Sur FM Fuerteventura. Un servidor David Rodríguez que te va a llevar la información desde ahora, desde las 10 y 9 y media, perdón. Eh,

1020 del Sur Despierta. Hoy tenemos un programa, pues parecido al de ayer. Prácticamente lo único que cambia en el día de hoy es que tendremos la entrevista política. Sí, hoy tendremos una entrevista política en el espacio donde la oposición de Pájara Informa. Con nosotros estará la concejala del Partido Popular, Miriam de León, que estará con nosotros, que tuvo que estar, había, tenía que haber estado la semana anterior, pero por, por problemas de salud, ¿verdad? Que lo hemos dicho en multitud de ocasiones, eh, vino. Eh, el amigo Miguel Ángel Grafiña junto con Rafael Perdomo, ¿verdad? Eh, sí, tos, yo, yo, tú sabes que yo en esta temporada estoy en la temporada de la reconciliación y todos son amigos aquí. Bienvenidos a Azul FM, bienvenidos a la radio amiga, ¿verdad? Sin problema ninguno, no hay problema ni, ninguno. Eh, eso es lo que tenemos para hoy. Y después, antes de la entrevista política, que eso es a las 11 de la mañana, a las 10 continuamos con el Festival de Parranda, de la con el Festival de la Cebada, ¿verdad? Es el cuarto Festival de la Cebada eh, que emitimos hoy el espacio de, de ellos, en la, 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 los que juegan en casa, ¿verdad? Que son ellos, la parranda La Cebada. Y mañana, no, el jueves terminaremos con esa entrega de premios, de placas y demás, eh, a las 11 de la mañana. Recuerda que este viernes no tenemos programa, ¿no? Porque este viernes es festivo, ¿verdad? Día 1, Día de Todos los Santos, Día de Todos los Difuntos, no tenemos programa, ¿vale? Como el sur despierta. Lo que sí tenemos es la, la página web activa y demás. Por cierto, en la idea del día de hoy, te tengo que traer un poquito acerca de nuestra página web. Sí, en la www.surfm.es puedes ver ya todos los vídeos, estamos al día, a, vamos, a toque de pito, a toque de ya, todos los cortes, el Instagram, el TikTok, el YouTube, el Facebook, estamos eh, al día, de verdad. Sobre todo, dar las gracias por todas esas personas que decían Oye, los vídeos de las entrevistas, pues ya los tienen ahí Ya están en el apartado de entrevistas y demás También quiero hacer un hincapié hoy en esta sección De intentar volver a la vieja usanza Y de ir a, oye, ¿eso qué es? Bueno, yo te lo explico Sur FM estamos apostando por la frecuencia modulada Por la FM, para emitir en la FM, ¿verdad? Vamos a hacer un amplio despliegue, ¿verdad? Acerca de la cobertura de FM Vamos a intentar llegar hasta donde... ...tú te encuentres... ...entonces lo que tendrías que hacer... ...porque el otro día me lo preguntaban... ...es tener un aparatito... ...en el cual tú... Eh, ...sintonices la 106.7... ...y nos escuches directamente... ...y no tengas que estar atento a las redes sociales... ...y demás, que está muy bien las redes sociales... ...de verdad lo, lo digo en serio... Es decir, todo eso está muy bien pero eh, está bien también eh, a la vieja usanza. ¿Y por qué te lo digo? Porque por ejemplo, tú vas en el coche, pones la 106.7 y, y, y la podrás escuchar eh, en el sur de la isla de Fuerteventura. Es verdad, es cierto que en algunos tramos dice corte y tal. Estamos en ello, estamos trabajando con los técnicos para poder eh, tener la máxima calidad posible en la frecuencia modulada, que es la la calidad que tú creo que realmente te merece, ¿verdad? Entonces estamos intentando trabajar en todo ello para que intentar llegar a todos los puntitos de la isla de Fuerteventura. Mañana vamos a hacer una prueba, ¿verdad? Mañana vamos a hacer una prueba. Te voy a preguntar, oye, ¿qué prueba es? Bueno, la prueba de que mañana a las 11 de la mañana hay una rueda de prensa en el Hotel Bugambilla, al cual acudiremos. Y daremos en directo para radio y también para Facebook, para ambas plataformas, ¿verdad? Vamos a conectar el, la unidad móvil de Sur FM a, a aquí al estudio y del estudio saldrá para el Facebook y también para radio. Eh, es una prueba que vamos a hacer mañana. Eh, la verdad que estoy, pues, un poco nervioso, sinceramente, pero oye, yo creo que eh, todo lo que sea para mejor, bienvenido sea, ¿verdad? Bienvenido sea. Así que vamos a probar mañana a las 11 de la mañana, conectar en directo, tanto para Facebook como para radio, ambas plataformas, ambas, eh, eh, sí, plataformas, se dice bien, eh, conectadas, eh, el radio, el audio, evidentemente, y el Facebook, esa imagen y ese ese audio que le llegará desde el Hotel Bugambilla para presentar, junto con el Ayuntamiento de Pájara, Cabildo Islar de Fuerteventura y Marina Galero ¿verdad? Esa prueba, y te lo voy a leer ya, porque si no... Eh, Falto a la verdad. Eh, yo sé que eh, el señor Calero decía el último, la última vez que nos entrevistamos en Fitur, que era como la fórmula... La Fórmula 1, ¿verdad? Pero de la... de los... Del, del. Lo diré algún día. De. La navegación. De la navegación. Bien, pues eso es mañana, mañana a las 11 de la mañana, que será esa esa rueda de prensa que se ha convocado a los medios de comunicación para eh, que acudan a conocer pues eh, todo, todo ello es una convocatoria de que, donde Calir, Calero Marina junto al Cabildo Fuerteventura el Ayuntamiento de Pájara eh, van a presentar eh, van a presentar mm, te lo digo ya y la 44 Class presentarán mañana miércoles día 30 de octubre lo que será la primera prueba de la 44 cap en la isla de Fuerteventura. Nos contarán todos los detalles de esa 44 Cap Marina sandía de la mano de Bertrand Fabre, eh, director de la clase 44 Cap, el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, y también estará la presidenta del cabildo insular de Fuerteventura, Lola García. Allí acudiremos, eh, Sur FM, para dártela. En directo, esa rueda de prensa, como yo creo que no podía ser de otra manera, poderla dar en riguroso directo y también en radio, eh, sumar esas ambas plataformas, tanto el Facebook como la radio, a darlas ambas a la vez, porque muchas veces, y si no lo sabes, te lo digo yo. Muchas veces a lo mejor teníamos una rueda de prensa fuera de nuestros estudios y podíamos darla en directo para Facebook, pero no la podíamos dar para en directo para, para radio. Ahora sí. Ahora sí podemos conectar esa transmisión de Facebook directamente para radio y poder darla en riguroso directo desde el hotel Bugambilla, que la vamos a dar mañana a las 11 de la mañana. Perdón, la vamos a transmitir mañana a las 11 de la mañana. Sí, porque hay que hablar con propiedad, ¿verdad? Hay veces que yo tengo unos tecnicismos, unas palabras ahí que de vez en cuando le pego una patada al diccionario y tengo que mejorar mi léxico, de verdad. Hay muchas veces que, o las muletillas que tengo eh, y demás, tengo que ir mejorándolas e ir corrigiendo. Yo siempre digo que eh, el ser humano está en continuo aprendizaje, nunca es tarde, se la dicha buena y siempre te puedes ir eh, moldeando. Recuerda que ahora a las 10 de la mañana tendremos ese encuentro, eh, el cuarto festival La Cebada, eh, con la parranda La Cebada, la anfitriona, y después a las 11 de la mañana esa entrevista de eh, eh, la oposición de Pájaro informa Informa, con nosotros estarán eh, Miriam del partido popular. Vámonos rápidamente porque te quería comentar, eh, nada, una cosita rápida, ¿verdad? Una cosita muy, muy rápida, pero muy, 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 muy rápida. Y es que eh, el pleno del Congreso llega a un sin nuevo portavoz de sumar y con conmoción entre los diputados. Eh, recuerda que... Eh, Íñigo Rejón, lo decíamos ayer, ha dimitido y, bueno, y ha habido también una segunda denuncia por agresión sexual. Ahí Danizar acude a la policía y dice que la hizo sentir humillada y vejada. Eh, además de otras noticias del día de hoy, un juez pide al Supremo imputar a Alvice Pérez por desórdenes públicos en las protestas frente a la sede del SOE y el... Congreso, eh, son la última hora que tenemos en nuestro estudio y recuerda que si estás a través del Facebook dirás, oye, estás mirando el teléfono móvil, sí, pero es que en radio muchas veces trabajamos con notas de prensa, trabajamos hoy en día, trabajamos con lo que son las la nuevas... Eh, las nuevas tecnologías, ¿verdad? El móvil, el teléfono, el, lo que es el, el portátil, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eh, nada, para, para hoy es eso lo que lo que vamos a tener. Vamos a tener ese, ese espacio de cultura, ese espacio de política. Mañana tendremos prácticamente igual, mañana gente nuestra a las 10 de la mañana. Después tendremos también el apartado del Ayuntamiento de Pajara Informa. Y el jueves tendremos gente de aquí y de allá. Y cerramos el apartado del Festival de la Cebada. El viernes es festivo, recuerda, vamos a, a seguir. Eh, online, ¿verdad? En la www.surfm.es Y tengo que recordarte, porque claro, hay que recordar eh, suscribir a todas esas plataformas, tanto Facebook, como YouTube, como Instagram, como TikTok, date de alta, activa la campanita para que cuando haya vídeos te avisemos, ¿verdad? Estamos creciendo a una barbaridad. Y, y todo gracias a ti, que estás ahí atrás de la, de la, detrás de la pantalla, porque si aquí hiciéramos cosas y no nos viera nadie, pues evidentemente para que vamos a estar. Pero gracias a ti que tú estás al otro lado de la pantalla, estás al otro lado de la radio, estás al otro lado de cualquier eh, dispositivo. Eh, seguimos, seguimos aquí y seguimos. Y este fin de semana, el viernes efectivo, pero el fin de semana eh, tendremos deporte. Sí, eh, vamos a, a retransmitir partidos de fútbol. Espero mañana ya. Tener confirmado todos esos horarios y todos esos partidos que estamos mirando para poder darte una fecha exacta y poder publicar el cartel de los partidos a los que acudirá Sur FM a ese campo municipal de Morrojable. Eh, por cierto, campo municipal de Morrojable, que, oye, habría que estar habría que pensar, y lo digo muy seriamente, en ponerle un nombre a los, a los distintos campos del municipio, ¿no? A todos los campos del municipio yo le pondría un nombre. Sí. Sí, ah, pues podrá gustar más o podrá gustar menos, pero ahí yo creo que habría que ponerle algún nombre. O no sé, porque Campo Municipal de Monrojable, Campo Municipal de Costa Calma, Campo Municipal de La Lajita, Campo Municipal de Pájara. Es decir, no hay ningún nombre. El único nombre que tiene Campo es el Benito Alonso de la Pared, ¿verdad? Y porque se dio eh, la familia Alonso lo, lo, los terrenos, ¿verdad? Y le pusieron ese nombre, Benito, Benito Alonso. Eh, es el único nombre que tiene Campo. Yo no sé por qué estamos emperretados en no poner nombre a los campos de, de fútbol. No lo sé. El terreno de lucha aquí de Morrojales tiene el terreno de lucha Manuel Apolinario. Y per, me parece perfecto, me parece muy bien. Pero yo creo que hay que intentar, digo yo, ¿no? Digo yo, intentar ver eh, el, el poder... Y el cable tan, 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 tan aquí. Oh, hombre, por favor, falta respeto. Eh, el poder eh, poner un nombre a un campo. Bienvenidos a, yo qué sé, en vez de campo... Morrojable, Jorge Vaca, por ejemplo, ¿no? O, o. Ismael, por ejemplo, ¿no? Es decir, no sé. Habría que intentar estudiarlo. Habría que intentar estudiar el, el, el ponerle un nombre a los campos de fútbol de. Ya digo, desde todo el municipio, no digo solamente de Morrojable. Y yo digo morro porque estamos aquí. Pero no sé. Además, que nos escuchan desde todos lados. Y por cierto, ahora que nos escuchan desde todos lados, si nos ves desde Alemania, desde Inglaterra, desde algún país que tenga esa lengua inglesa, tienes la gran posibilidad, la gran suerte, porque eso verdad, es cierto, es una gran suerte de poder activar en YouTube, en Facebook no lo he comprobado, pero en YouTube sí, eso, esas traducciones automáticas al inglés, ¿verdad? Y te suscribe por debajo en inglés lo que decimos en español. Qué maravilla, de verdad, la, la, muchas veces demonizamos, ¿verdad?, a la inteligencia artificial, la demonizamos muchas veces, pero en este caso, en, esta, en estas ocasiones, hay que estar a favor de la inteligencia artificial. Y qué bien que una persona que ve en Alemania, ve este programa, que no lo entiende, porque dice, no lo entiendo mucho, pero me gusta verlo y escucharlo. Nos lo mandaban ayer en un comentario. Pues ya le dije hoy que nos podía ver en YouTube, en inglés, traducido al inglés, esa, es, esos vídeos, todos los vídeos de Sur FM traducidos al inglés, eh, sin, pro, sin problema ninguno. Para mí es una auténtica maravilla poder dirigirme a un público anglosajón, a un público inglés, a un público alemán, a un público que entienda el, el idioma inglés, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque de verdad te abre unas fronteras impresionantes, sinceramente. Además, que no nos ven solamente desde, o nos siguen desde Fuerteventura, ¿verdad? Que nos siguen por un montón de países. Ya lo he dicho en multitud de ocasiones. Son una barbaridad de países. Ayer mismamente colgábamos el, el vídeo del pastor Alberto Ares y un montón de comentarios, un montón de. Tal, tal. Una pasada, de verdad, en serio. Una pasada, una auténtica barbaridad, de verdad. Igual que, como digo del pastor, te digo otros vídeos que también tienen una barbaridad de, de, de comentarios, de, de, de visitas. Los gente nuestra son muy seguidos también. Es decir. Yo agradecido de verdad por todo el cariño que nos, que nos dan y nos, y brinden, sobre todo cuando ya te, te digo, nos ven por ahí, eh, muchas veces a lo mejor que no acudimos a algún evento nos echan de menos, de verdad, es eh, de, de agradecer, oye, ¿dónde estaban? Oye. pues no pudimos acudir, ¿no? Pero es de agradecer, y sobre todo ahora, por ejemplo, con el tema del, del fútbol, ya digo, lo decía ayer, es decir, una, una auténtica pasada los chiquillos, oye, vas a ver retransmitir el partido, vas a transmitir el partido tal. De verdad, gracias a todos estos a todos ellos que nos siguen, y gracias por todas esas muestras de cariño y de apoyo que siempre nos dan. 9 y 50, vamos a hacer un alto del camino pequeñito para la publicidad y enseguida vamos a regresar con toda la información del día de hoy, esa parranda La Cebada, en ese cuarto festival de La Cebada y también tendremos esa entrevista con Miriam de León Fábrega, eh, concejala del Partido Popular en el espacio de la oposición de Pájara Informa. No te vayas que estoy pasando lista, hasta ahora.